Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Vault of the Void. Quizás sea el último, ¿vale? Aunque me gusta mucho la serie. Pero voy a esperar a que introduzca más contenido, quizás cuando lo traduzcan también. Aunque bueno, no me está dificultando mucho el tema de la localización, no me está dificultando para jugar. Pero tengo muchas series abiertas y bueno, quiero ir cerrando, ¿vale? Arcanium no la, creo que no la subiré más. Y Vault of the Void voy a terminar la primera run. Y creo que lo dejaremos por ahí, ¿vale? Es más que suficiente, pues si os interesa el juego, lo podéis apoyar, lo podéis comprar. Y poco más, ¿vale? Si introducen más contenido, si lo traducen al español y tal, pues iremos también trayendo un poquito. Pero tengo muchas series abiertas y tengo que ir cerrando, chicos. Así que, let's go. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? En las puertas del vacío. Que había que derrotar a dos jefes, si no me equivoco. Podríamos hacerle daño ya, 295 de daño. Lo que no sé muy bien cómo va esto. Pero hay que derrotar a dos guardianes. Yo quería este, ¿no? La bendición de la debilidad. Que cada vez que el vacío castea la furia, que no sé muy bien qué será, será alguna habilidad, sufrirá 2 de débil y 2 vulnerables. Esto es bastante bueno. Porque le reduce el daño un 25% y además recibe él más daño. Es bastante bueno, ¿eh? Al igual que este es bueno también. Bueno, esta también es muy buena, ¿eh? Cada carta que juegues en cada turno cuesta 2 menos. Esto es muy bueno. Esto es buenísimo, yo creo. Esto creo que es el peor de todos, ¿no? Empieza la siguiente run con una poción al azar. O sea, pero si la poción es consumida, ¿qué te dura? Una batalla, sin más. Void Spider, araña del vacío. ¿Qué es esto? ¿Quieres recibir la bendición para esta batalla? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿la gasto o algo? Por defecto estaba en on. Do you wish to receive the blessing for this fight? O sea, ¿deseas recibir la bendición en esta batalla? Blessing of Efficiency. Durante la batalla con el vacío, la primera carta que juegues cada turno costará 2 menos. Pero si la tengo en esta batalla, ¿la pierdo? Vamos a probar. The Spider Mist. Muy sencillito, ¿no? 20 de daño, 12 y 20. ¿Perdón? ¿Por qué piensan hacerme tanto daño? Vale, tengo que jugar esto. Y listo. Diez, 8, vale. ¿Y esa cantidad de daño? 52. Están mal de la cabeza las arañas estas. Y van ganando Frenzy. Vale. ¿Qué es esta locura, tíos? Vamos a quitarnos esto. Vale, tengo que jugar otro parry, evidentemente. Tengo el anillo. Se va a jugar doble esto, ¿eh? 23 de daño. Bueno, 23 de daño está bien, ¿no? Supongo que se puede asumir. Pero 16, 16 y 24, eso es demasiado. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué barbaridad? ¿Qué es esta fumada? Vale, uno menos. 46 de daño, pero ¿hola? Vamos a gastar esto aquí. Tuve que haberlo gastado antes, realmente. Esto no puedo jugarlo. Esto lo tengo que descartar, desgraciadamente. 32. Tengo vulnerable. Vale, este va a morir ahora, supongo. Ok. Ah, y vuelven. Vuelven a aparecer. No ha muerto. Vale. ¿Eh?
Uf, pero si me van a matar, tío. Tengo que ir a por esta muerte, ¿no? No tiene sangrados. Pues vale, sangrados. Esto por aquí. No voy a comer daño. Para el siguiente turno tengo esto. Vale. ¿Me curarán después de este combate? Porque si no me curan es bastante injusto, ¿no? Espera. Ah, que hay que matarlas igualmente. Es verdad, hay que matarlas. Hay que jugar esto. Esto me da 5 de bloqueo, pero el objeto que tengo, ¿cuál era? Creo que era... ¿Cuál era? El buffo que tengo. Esto. Voy a quitarme un parry para ganar energía. Pues yo no sé si voy a poder pasarme esto, ¿eh? Hacen demasiado... Buah, demasiado daño, tío. ...12 y 20 ...32. Si no puedo bloquear eso, estoy fuera, ¿no? Vale, se supone que esta, la primera que juego, cuesta 2 menos, ¿no? O debería haber costado 2 menos. Vale. Esto por aquí. 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 Y sacrificamos esto. Y esto por aquí. Vale. No me ha curado, ¿eh? No me ha curado. O sea, tengo 18 de vida. Tengo 18 de vida. Vale, sí, tengo la bendición del blessing. Del blessing este, pero... Pero no puedo enfrentar a otro boss. Con 18 de vida, ¿cómo hago, tío? Si tuviera otro de esta. Mira, voy a meterle esto aquí para que me dé otra gratis. Y al purgarla. Ah, no, pero espérate, creo que se pueden purgar, ¿no? Ghost Inert. O igual sí. Ya veremos. Peleamos contra esto para verlo. Porque es que no puedo luchar contra otro. No sé hablar. No puedo luchar contra otro boss. Estoy a 18 de vida. Release Souls. Ah, no, porque tengo que luchar igualmente. Que tengo que luchar con los bosses igualmente. Right arm, obsidian golem, left arm. This creature is high health and steady regeneration, make it resistant to greater damage as it powers up. Tiene mucha resistencia y mucha vida. Golem de obsidiana. Buah, pero que esto bufa. Este tío bufa a los demás. Me aplica Haunted, Hex. Este me va a hacer 18 de daño. Gente, esto es un poco fumada, ¿eh? Recibe la mitad de daño del Bleed. Y tiene una regeneración del 4% de su vida máxima. Por turno, supongo. Creo que no ha sido la mejor elección, ¿no? Madre, chaval. Tengo el rage, pero vamos. Our rage is beyond your control. La primera criatura a la que yo ataque recibirá este valor en vulnerables. Pero claro, ¿quién debería yo atacar primero? Esto no es el guantelete de Thanos, tío. ¿El guantelete del infinito?
Es que 18 de vida para este boss me parece una fumada, no puedo. A ver. Vamos a atacar el left arm, supongo, ¿no? Este tío, es que este tío va dando uno de AP. No, gana uno de AP él, pero tiene swipe. O sea, gana AP y ataca. Haunted y Hex. Vale, 6 vulnerables. Voy a gastar esto, ¿vale? La siguiente carta que juegue se descartará y no se jugará. Y las Voidstone no se activan. Taunt, gana fortitud y ataca. Joder. Pero sigue con esto. ¿Por qué sigue con eso? Esto me daba defensa, bloqueo de 4. Esto me da bloqueo de 8. Pero es que no. Nah, olvídate, tío. ¿No tenemos para resucitar? ¿No tenemos un objeto para resucitar? Esto, ¿no? Me sonaba que sí. Vale, esto debería costar 2 menos, ¿no? Ah, Void Fight. Claro. Durante la batalla con el vacío. Esta no cuenta. Bueno, igualmente, tengo que jugar esto. Si tuviera el buffo que me da armadura. Esto lo vamos a descartar. Y... es que no sé si jugarle otro daño. Es que si le juego otro daño me voy a morir el siguiente turno. ¿Qué hago, gente? Se puede hacerle un montón de daño a este tío, ¿eh? No, voy a jugar esto. Y el siguiente turno... intento jugar esto, con esto. Ah... No. No va a funcionar eso. Creo. 22 de daño. Nah, se va, es verdad. Qué putada, tíos. Esto no puedo jugarlo de ninguna forma. Buah, qué mal turno, ¿no? Me pega demasiado el gol en este. Igual tenía que haber ido por el primero. En lugar de intentar el... ir a por esto, tío. Esto no va a ser mucho, yo creo. Vale. Bueno, si le puedo matar un brazo, la cosa se me puede facilitar, ¿no? Un poco. ...33 que tengo que bloquear este daño. Este combate. Bueno, al menos tengo ya esto, ¿eh? Y esto es muy bueno, porque mira, ahora hago esto y gano un montón. Se activa doble y mira toda la defensa que voy a ganar. Maravilloso. Esto me lo quito, así me curo un poco.
A ver cómo hago esto. ¿Debería ir a por esto o por este? Igual debería seguir tanqueando a este tío, ¿no? Espera, aquí tengo rage. Ah, no, esto es bloqueo. A ver. ¿Qué piense, chicos? ¿Qué piense? ¿Qué es mejor ahora? ¿El golem? ¿O el brazo derecho? Fortitud. Nada, tengo que destruir esto porque le va a meter buffos todo el rato al bicho. Oh. Nice. Ojo. Activa el blitz de todas las criaturas. Vale, pues voy a quitármelo todo, creo, vale. Ha sido un muy buen turno este, Any damage a creature suffers will first be taken for the 42. Ah, vale, es un escudo, ¿no? Ok. Podría ser 1, 1 y esto, pero me voy a comer 22. Vale, voy fuera. Roba una, descarta una. Vale. Y podría quitarme esto y ganar más bloqueo. Vale, no está mal, ¿eh? Podemos ir aguantando poco a poco así. Puto golem ese lo que mete ya, tío. Pero al menos tengo el counter y tengo el Mithril Blades, O sea, tengo muy buenas cartas, tío. Esto hay que jugarlo 100%. Bloqueo, genial. Más bloqueo. Y voy a quitarme un bloqueo para conservar energía. Buenísimo. Esto por aquí. No se me activa ninguna de las cuchillas, ¿no? Te voy a descartar esto, no me interesa. Voy a comer mucho daño. 23. No sé si podré ganar esto, Me va a faltar vida, chicos. A ver, con esto, si es opener, ganaré un montón. Sí. Vale, con esto puedo reducir todo eso. Pero esto ya no es opener, ya no puedo, ya no me vale de nada, ¿no? Me toca defender con esto. Vale, defendido. Y voy a quitármelo todo. Vale, bien. Solo queda él, Que me hace 26 por turno, nada más. Sé que es un huevo, tío, 26, pero ¿me puedo salvar? Vale, puedo jugar esto y me quito el Void, ¿no? Qué maravilla, tío. Ay, no puedo, es volátil. Vale, 26. Estos son 8 y 8, 16 y 5. Qué buena, tío.
Voy a guardar esto para el siguiente turno y gano bloqueo, eh. Esto lo descarto. ¿Te imaginas que le gano, tío? ¿Te imaginas que le gano? Tengo que jugar con esto. Vale, reducimos esto con el bloqueo, con el counter. Perfecto, ¿no? 5 de bloqueo. Buah, 5 de bloqueo está muy bien. Bleed. Bueno, esto es mejor. Vale, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y... me bloqueo de esto, tío. Nada, base 14, gano bloqueo. El parry lo conservamos. Y esto se va a ir ahora. Otros 26. Uf, qué turno de mierda, ¿no? Qué mano de mierda, tío. Vale, fuera. Bloqueo y daño. Y bloqueo. ¡Ay! Perdón. Perdón, he cambiado de escena sin querer, ¿eh? Es que como no hay borde, ¿sabes? Cuando hago así, me voy a la pantalla al lado. He cambiado de escena sin querer. El de turno. Me como 8, tío. Hidden Blade me va a activar esto. ¿Debería hacerlo? No. Debería esperar el siguiente turno. No, esto tampoco. Que se me activa. Vale, voy a comerme 3. Vale, este turno puedo bloquear todo, ¿eh? Mira, además tenemos esto para abrir. ¡Qué maravilla! Vale, el anillo... tendremos que jugarlo. Voy a quitar esto y jugamos esto con el anillo. Vale. Y... tú te vas fuera. Y estos dos bloqueos para el siguiente turno. No ha estado nada mal, ¿eh? Robó una. No. Vale, 23. Bloquea 4. Vale, fuera esta. Vale, esto se va a activar dos veces, supongo. Sí. Y ahora descarto una y bloqueo todo. Dios, qué difícil está esta partida, Dios. Vale, buenas cartas, gracias. ¿Puedo bloquear todo? 8, me faltarían 8 por bloquear, pero se me activaría esto, tío. Que me gustaría utilizarlo para el siguiente turno, ¿eh? Esto se va afuera. Es que esto me gustaría utilizarlo en el siguiente turno. Es bloqueo gratis, tío. Podría utilizarlo ahora, ganaría un montón de defensa. Bueno, puedo guardar esto para el siguiente turno, mejor. Entonces aquí haríamos así, así, así y así. Y bueno, nos quedamos con 1 de daño. Y guardo el parry, ¿no? Esto es rage y esto es robar y descartar. Robar y descartar me gusta. Bloquear 4. Bloquear 4 con doble efecto, ¿no? Vale, maravilloso. Atacamos.
Nos faltan tres que podemos hacerlo aquí. Perdemos el rage. O lo guardo para el siguiente turno. Voy a guardar el rage para el siguiente turno, yo creo, Meto un parry y ya está. Guardo ese rage para el siguiente turno. Qué bueno, tío. No, tengo que jugar esto primero. Y ahora jugar rage. Y ahora con el rage pegarle con todo esto. Y además me van a dar un montón de cutting fans. O sea, con el cutting fans me da otras nuevas. Y está muerto. Hemos ganado. Hemos puto ganado, chicos. ¡Dios! Ha sido impresionante, esa batalla. Tío, pero cúrame, ¿no? El vacío no me cura, tío. El vacío ganará daño cada turno. Y los debuffos se reducen a la mitad. No, perdón, el doble de rápido. Pre-fight preparations. Pero tengo 8 de vida. ¿Cómo coño le voy a ganar el vacío con 8 de vida? Ganará 1 de AP cada turno. Adicionalmente, cuando las condiciones negativas se reduzcan, lo harán el doble de rápido. Vale, pues entonces abrimos con esto. Vamos a jugar esto de una vez. Y pum, pum y pum. Vale, entonces esto lo vamos a perder, me da igual. Conservamos todo esto. Tuve que haberme quitado un parry. Cada turno el tío va a ser más y más y más y más y más. Vale, voy a quitarme un vacío de una puta vez. Me da igual. Tengo vulnerable, ¿no? Vale, pues 10 de bloqueo. Todo bloqueado, perfecto. Iron Blade. Voy a quitar un parry. Le voy a atacar. Igual lo tuve que guardar para el siguiente turno. Bueno, no sé. Y esto lo puedo guardar también. Bueno, a ver, esto le aplica bleed, pero el bleed pierde el doble de rápido, ¿no? Bueno, va, al menos es un bleed. Let's go. 12. Buah, más 1 de AP. O sea, va a llegar un momento que este tío me one-shotee. Pues parry. Y nos quitamos. ¿Qué es mejor, tío? A 14, 16, 18, 20, 22 y así todo el rato, ¿no? Rage. Toma. Buah, el bufo, es verdad. Esto. Cada vez que castee Fury, ganará weak y vulnerable. Espérate. Vale, hay que jugar esto, nos quitamos eso. Y no podéis pelearlo, me da igual. Pues esto nos daría el cutting fan. Esto nos activa el cutting fan. Lo guardamos. ¿Lo guardo para el siguiente turno? Nada, da igual. Además, esto me activa el anillo. Mira, anillo, perfecto. Y si me viene la carta que me tiene que venir, que es la tocha, esto lo voy a gastar ahora. Y voy a gastar un bloqueo y listo. O sea, él vuelve a castear Fury y yo le meto la maldición, ¿no? ¿Cómo? ¿No ha castado el Fury? Me va a hacer 30 ahora. No, no me ha venido lo que tenía que venirme, tío. Bueno, no importa. Esto. Esto por aquí. Descartamos uno de estos. Vamos. 4, pues nada, me gasto este. ¡30, tío! Menos 10. ¿Cuándo es el...? Espérate. ¿Cuándo hace el Fury? Ah, el Fury es una habilidad al azar que tira el tío, ¿no? Vale, 30 de daño. ¿Qué puedo hacer ahora?
30, ¿cómo bloqueo yo 30? 10 y 15. Tengo que gastarme toda la energía, tío. Ah, 5 de vida. Tiene... No, es que tiene mucha vida, tío. Bloqueo de 4. Tengo un Cutting Fang extra. Voy a guardar esto para el siguiente turno, que es un bloqueo extra. Esto también. A ver, me gustaría aumentar ese sangrado, 26. Vale. Ah, no puedo. Tengo que jugarlo, Ah, me muero. No, no, no me muero. Vale. Uf, creí que me moría, Vale. Ah, el Frenzy le da un ataque más. O sea, un por uno, ¿sabes? Por uno, por dos, por tres, por cuatro. Hostia, qué cabronazo, Uf. Uf, esto, Uf, esto. Uf, eso. Uf, eso, 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 eso. Uf, le bajó casi la mitad, tío. Tengo otro Leading Edge. Podría jugar esto y guardar ya para el siguiente turno esto. Y esto y esto. Tuve que haberme quitado este parry. Menos 54. Sí, tuve que haber guardado ese parry. Quítame ese parry. Me tuve que haber quitado ese parry, tío. Se activa doble. No tengo ninguna carta decente que se active doble. Bueno, espérate. Puedo hacer esto, robar. Ah, qué pena, tío. Creo que he descartado mal. Tenía que haber conservado ese ataque para el Cutting Fan. Bueno. Tengo Cutting Fan. Pero yo creo que de aquí no paso ya, ¿no? Ya creo que de aquí no paso, chicos. Demasiado daño, no puedo bloquearlo todo. Ganaría overcharge con el anillo, pero no me vale de nada eso. No, me voy a morir. Le hemos bajado más de la mitad de la vida, Estoy muerto. ¡Ah! Le hemos bajado más de la mitad de la vida, tío. Hostia, ha sido muy buena run, Muy, muy buena run. El problema es que las arañas... Si las arañas no me hubiesen quitado tantísima vida... Yo me lo hago, ¿eh? Me paso la run, seguro. Si las arañas no me hubiesen quitado tantísima vida, tío. No me vuelvo a hacer las arañas, ¿eh? Las arañas hay que hacérselas con build de bloqueo. El buff de las arañas es muy bueno. Pero no pensaba que me fuesen a hacer tanto daño las arañas. ¡Qué locura! ¿Esto qué es? Spider-Nest, ronda 8. El golem de obsidiana. Y el vacío, ronda 11. Card Mastery. Cada vez que llegas hasta el vacío, ¿no? Tendrás la probabilidad, bueno, tendrás la oportunidad de elegir una nueva carta que masterizar. Cada clase tiene 10 comunes que puedes masterizar. A ver.
¿Qué significa masterizar? Bueno, Hidden Blade me flipa, ¿no? O sea, esta carta nos ha dado la run prácticamente. A ver, ¿y qué hace? Master Selected Card. A ver, lo de los combos hay que prestar atención también, ¿eh? Que esto se beneficia del combo. O sea, lo de combo es que se activa otra vez. Puede ser, por cada combo que tienes. Pero bueno, Hidden Blades. A ver, Master. 3 de daño. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado la...? Un momento. ¿Qué se supone que ha hecho...? No entiendo, chicos. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo de masterizar? No he hecho nada, no sé. No sé, pero bueno, guapísimo. Chicos, no creo que suba otra run, ¿vale? Es muy buen juego, me ha encantado, pero voy a esperar más contenido, a que esté en español también, para volverlo a traer, ¿vale? Simplemente porque tengo que ir cerrando series, y si tenemos que elegir alguna para cerrar, pues será esta. Espero que os haya gustado, aún así, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, chaito.